Hi guys, good afternoon. Welcome to this class. This is week number 29, English class. I'm your English teacher, Robert Valdivieso. Okay, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Esta es la clase inglés de la semana 29. Soy su profesor de inglés, Robert Valdivieso. This class is for first course of baccalaureate. Esta es la clase para primer curso de bachillerato. Okay, learning objective. Objetivo de aprendizaje. Vamos a ver cuál es el objetivo. Students will be able to recognize the present perfect tense and simple past to use them to talk about events that happened in the past in order to understand and give comments or opinions about them in different contexts. So guys, this is the goal. Entonces, esa es la meta. Vamos a reconocer el presente perfecto y el pasado simple. If you remember, guys, the last week number 28, we talk about the present perfect tense and its forms, affirmative, negative, and interrogative. Okay, entonces, vamos a aprender en cuanto a la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. Si ustedes recuerdan, chicos, la semana pasada, la semana 28, hablamos del presente perfecto y sus tres formas, afirmativa, negativa, interrogativa. Hoy vamos a hablar un poco más de ello para saber la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. Ok, vamos entonces a ver el valor de la semana. Value of the week, prudence. El valor de la semana es la prudence, ser prudentes. Ok, cuando hablamos, sobre todo, hay que ser prudentes, saber lo que decimos, hay que pensar bien lo que decimos y también lo que hacemos. Porque en muchos casos, lo que decimos, lo hacemos, ¿no? Hay que también ser prudentes en nuestra manera de pensar. No todo lo que pensamos hay que lanzarlo, hay que ser cuidadosos, ser prudentes. Eso no nos quita nada si somos prudentes al momento de hablar y hacer las cosas. Ok, entonces poner en práctica el valor de la prudencia. English topic, cultural literacy for everyone. Alfabetización cultural para todos. Ok, entonces ese es el tema. Cuando hablamos de alfabetización cultural, es un poco diferente a solo leer y saber escribir. Cuando hablamos de alfabetización cultural, hablo un poco de saber más en cuanto a la cultura de otras ciudades, incluso de otros países. Entonces, vamos, incluso tiene que ver con el conocimiento general, saber más. Mientras más sepamos, mientras más conocimiento tenemos, somos mejor alfabetizados. Y si es de otras costumbres, de otros países, se lo consideraría alfabetización cultural. Bien, entonces, subtopic, present perfect tense and simple past. Entonces, su tema sería el tiempo presente perfecto y el pasado simple, como hemos dicho. Ok, so let's do it. Hagámoslo entonces. Vamos con la segunda actividad que tenemos que hacer. Ok, aquí tenemos. Guys, this is the warm up. Vamos a apagar un poquito la cámara, ok, para que podamos tener más espacio. El internet está un poco falloso. Espero que todo esté grabándose bien. Bien, entonces. ¿Cuál es la primera actividad? Read and complete the quiz. Use the present perfect. Use the word bank. Entonces, leer y completar el cuestionario. Usa el presente perfecto. Y usa además el banco de palabras que está en la parte de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos unas preguntas que tenemos que completarlas. ¿Ya? Y para eso tenemos este banco de palabras que realmente son verbos. El primero es attend, que significa asistir. Take up, que significa tomar. Habla de tomar líquidos. No es de tomar líquidos. Habla de tomar algo, incluso con la mano. Incluso cuando tomamos algo subjetivo, qué sé yo, tomar unas vacaciones, tomar unas clases, ¿ya? Vamos con meet. Meet significa conocer o reunir, reunirse con otras personas. See es ver. Y be, ser o estar, como ya sabemos. Entonces, estos verbos hay que utilizarlos aquí para hacer preguntas. Tenemos que hacer este cuestionario y completarlo. Como ya dije al principio, hemos visto en la clase 28 lo que es el presente perfecto, su forma afirmativa, negativa, interrogativa. Aquí vamos a poner un poquito en práctica manera de refuerzo o recordatorio de la clase anterior. Entonces, ¿qué dice aquí? La pregunta dice, discover how culturally literate you are. Entonces, descubramos qué tan alfabetizado eres culturalmente, ¿ya? Entonces, vamos a ver, para eso dice aquí, how much knowledge have you acquired lately? ¿Cuánto conocimiento tú has adquirido últimamente?
Ok, entonces vamos a ver. Chicos, entonces, ¿ustedes recuerdan cómo hacemos las preguntas en presente perfecto? Si ustedes recordarán, utilizábamos el auxiliar have o has, dependiendo el subject pronouns, el pronombre personal. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este es el quiz que dice en actividad. Have you read a book recently? I'm sorry. Have you read a good book recently? ¿Has tú leído un buen libro recientemente? Recuerden que en el perfecto utilizamos este auxiliar, este verbo, que como verbo significa pertenecer, pero en el tiempo presente perfecto, se lo traduce como a, han, hemos. Entonces, por eso, como es pregunta y está al principio y luego viene un pronombre y luego un verbo en pasado participio, entonces es una pregunta en presente perfecto. Have you read a good book recently? ¿Has tú leído un buen libro recientemente? Yes. La persona que hizo esto dijo yes. Espero que tú también. Ok. Vamos con la otra actividad. ¿Qué creen que debe ir aquí? ¿Cómo sería la pregunta? Debemos completar la pregunta. ¿Cómo creen que iría la pregunta? A ver. Dice, any new dish or food? ¿Algún nuevo plato o comida o alimento? Recuerden que todas estas preguntas son en tiempo presente perfecto. Vamos a ver, si pensaste que es así, estás en lo correcto. Have you tried any new dish or food? As to try es tratar, pero también cuando hablamos de alimentos o probarse incluso ropa, probar algo por primera vez, dice tried. Have you tried any new dish or food? ¿Has tú probado un nuevo plato? Vamos a ver qué contestó. Yo, mi persona, un nuevo plato, creo que sí, yes. Pero esta persona dijo que no, pero yo sí, yes, I have. Yes, I have. Eso es como respondemos a una pregunta en tiempo presente perfecto, si quiere decir sí o no, yes, I have. Vamos con otra vez. Vamos a la siguiente. ¿Cómo creen que sería esta pregunta? Recuerden que todos deberían ir con el pronombre you porque te está preguntando a ti. Dice, a new sport o hobby, un nuevo deporte o hobby. Sabemos que es una actividad de pasatiempo, hobby. ¿Cómo sería aquí? Nuevamente sería, have you, con el verbo taking up. Resulta que esos verbos de aquí que están en el banco de palabras debemos ponerlos en pasado participio. Y aquí entonces era la forma, o utilizábamos el verbo take up. Pero en pasado participio es taking up. Have you taken up a new sport or hobby? ¿Has tú tomado o has hecho o te has inscrito o tomado algún nuevo deporte o hobby? Entonces hay que darle nada más sentido al contexto, ¿no? No vamos a decir siempre literalmente como tomar porque no se escucha bonito, ¿verdad? Entonces sería, ¿has tú tomado, has hecho o has practicado un nuevo deporte o actividad? Ok. Yo digo no, pero el encuestado dice yes, I have. Vamos con la tercera. Ya hemos utilizado take. Nos falta attend, meet, see y be. Pero aquí vamos a ver a good movie. ¿Cómo creen que iría aquí? Es pregunta. Have you seen? Eso, el verbo see en participio es seen. Have you seen a good movie? ¿Has visto tú una buena película? El encuestado dijo, yes, I have. Por eso tiene yes. ¿Y tú? ¿Tú qué tal? ¿Has visto una película? Have you seen a good movie? ¿Has visto una buena película? Recientemente, ¿recuerdan? Ok, vamos a la siguiente. ¿Cómo creen que sería? New people, nuevas personas. ¿Cuál verbo sería? Meet, que es conocer, attend, asistir, o be, ser o estar. Yo creo que sería meet, conocer. ¿Cómo sería? El verbo meet en participio sería, le borro la I, sería meet. Este es meet, el otro sería meet. Entonces, have you met a new people? ¿Has tú conocido nuevas personas? ¿Cuál sería la respuesta del encuestado? Dijo, no, I haven't. Pero tú, el que está escuchando la clase, have you met new people? ¿Has conocido nuevas personas? I suppose, yes, you have. Okay. In my case, yes, I have. Sí, yo lo he hecho. Okay. Museums or exhibitions, un museo o exhibiciones. Entonces, ¿cuál sería? ¿Attend or be? Yo creo que sería attend. Entonces, have you attended? Es un verbo regular. Have you attended? I'm sorry. Have you been? ¿Has tú estado en un museo o exhibición? Have you been? El verbo be en pasado participio es been. Recuerden que los verbos traducidos en tiempo pasado participio se les aplica el modismo ado ido al final. Por eso aquí sería, ¿has tú ido o has estado
en un museo últimamente? Yes, I have, dice el encuestado. ¿Y tú? ¿Has estado en un museo de exhibición? Tal vez no, por este asunto de la pandemia. Y el último entonces sería el verbo attend. Dice algún evento especial tiene relación al otro, por eso me confundí. Entonces sería, have you attended an special event? ¿Has tú asistido a algún evento especial? Tú. Pero la persona de aquí del libro dice que yes, I have. Yo no sé tú, pero tal vez no se ha podido por el asunto de la pandemia. Okay, guys, so that is the activity. The first activity, esa es la primera actividad. Entonces, es nada más fue una práctica para que recordemos cómo hacíamos preguntas en el presente perfecto. Okay, let's do it in the next one. Hagamos la siguiente. Okay, aquí entonces tenemos una pequeña actividad. Ya tiene que ver con el portafolio. Dice, look and listen to your teacher's explanation about the present perfect and simple past tense in the grammar chart. Entonces, mira y escucha la instrucción de tu maestro, de tu profesor del presente perfecto. Aquí es present, acerca del present perfect. Aquí hay un error de traducción, present, del presente perfecto. El presente perfecto y el pasado simple en el recuadro gramatical. Ok, aquí no vamos a utilizar mucho tiempo porque ustedes recordarán que ya vimos el presente perfecto. Ya, entonces, solo vamos a ver la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple, que son dos tiempos diferentes. Vamos a ver, la primera actividad dice, present perfect, I've been to concerts many times. Este, la B y la E es la forma corta, chicos, de decir I have. Borro la H y la A y uno, el solo la B y la E y pongo un apóstrofe entre ellos dos y digo I've been to concert. Yo he estado en conciertos muchas veces. Eso es presente perfecto. Simple past. I went to a great concert last month. Yo fui a un gran concierto el mes pasado. Yo fui. Entonces, el presente perfecto son acciones que hiciste en el pasado que influencian en el presente. ¿Ya? Yo he comido, por eso estoy lleno. Entonces son acciones, el presente perfecto, acciones que hiciste en el pasado que afectan o influencian en el presente. Bien, el pasado simple solo es una acción que ya hiciste, concluyó, terminó en el pasado. I went to a great concert last month. Yo fui a un gran concierto el mes pasado. Entonces, esa es la diferencia. En el presente perfecto, yo he estado, y en pasado simple, yo fui. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver. The present perfect tense for actions that happened at an indefinite time in the past or actions that are repeated. Entonces, el presente perfecto son para acciones que ocurrieron en un tiempo indefinido del pasado con acciones que fueron repetidas, ¿no? Que ya pasaron, pero afectan el presente. Vamos al de simple past tense. For actions that happened at the definite time in the past or are finished. Entonces son para acciones que ocurrieron en un tiempo definido en el pasado y ya están finalizados, concluidos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Vamos entonces a continuar. Es importante que estas dos palabras, for and since, las tomemos en cuenta, porque se las utiliza para el tiempo, los tiempos perfectos. For significa por, y la palabra since significa desde. Entonces, we use for to talk about the period of time. Usamos el for para hablar de un periodo de tiempo. Periodo de tiempo, for one month, two months, por un mes, dos meses, for. Periodo específico de tiempo. We use since to talk about the start of a period of time. Sorry. Esta F no debe estar aquí. Uh-oh. Sorry, guys. Entonces, aquí nos dice que el since es vuelta para, chicos, hablar del inicio de un periodo de tiempo. Desde el 2004, desde verano, desde el invierno. ¿Ok? Entonces, por ahí más o menos es. Ok, vamos a la parte de aquí, unos ejemplos. For, 2 weeks, 1 year, hours, 5 days, etc. Entonces, por 2 semanas, por 1 año, por horas, por 5 días, etc. Dependiendo del tiempo determinado. Since, June, desde June, junio. Since 1999, desde 1999.
desde 8 o'clock, desde las 8, desde summer, que significa since summer, que sería desde verano, etc. Winter, fall, or whatever time that you decide to talk. De cualquier tiempo que tú deseas hablar. Entonces, de verano, invierno, o primavera, spring, primavera, perdón, y fall, otoño. Examples. María has studied science for 2 years. María ha estudiado ciencias por 2 años. Andrew has lived in Manabí since 2015. Andrew ha vivido en Manabí desde el 2015. Entonces, aquí están dos ejemplos con for y con since. Okay? So, let's do it with another one. So, guys, here is the last activity that we have to analyze. And this is the activity for your portfolio. Es la última actividad que vamos a ver. Y además, esta es la actividad para el portafolio, chicos. Entonces, let's practice together. Identify and underline which sentences are in present perfect and which are in simple past. Entonces, practiquemos, chicos. Identifica y subraya cuáles oraciones están en presente perfecto y cuáles son pasado simple. Un ejemplo. I have read a new book for 2 weeks. Yo he leído un nuevo libro por 2 semanas. Entonces, esto es perfecto, tiempo perfecto, porque está el auxiliar have y además tiene un verbo read. Este verbo es irregular. Lo mismo es en presente, pasado y pasado participio. I have read a new book for 2 weeks. He leído un nuevo libro por 2 semanas. Entonces, es present perfect. Very good. Yuhu. Ok, vamos aquí, chicos. A ver, vamos a ver. Esta oración que está aquí, voy a ponerla porque está un poquito opaca. Ahí está. Have you visited two museums since 2010 or 2010? Dice, yo he visitado un museo desde el 2010. Yo he visitado el museo desde el 2010. ¿Qué será? ¿Present perfect o simple past? ¿Ah? Chicos, it's present perfect or simple past. Yes, you're right. This is present perfect. Es presente perfecto. Porque tiene el auxiliar, ¿sí? Tiene el auxiliar have y luego un verbo regular en este caso que está en pasado participio. Tú has visitado el museo desde 2010. Vamos con another. You visit to museum in 2010 or 2010. Dice, tú visitaste el museo en el 2010. ¿Qué será eso? Present perfect o simple past? Yes, simple past. Es pasado simple por dos razones, digamos así. Porque no tiene el have, miren, no tiene el have ni el has. Creo que solo esa razón nada más. No tiene el have ni el has. Entonces es un pasado simple porque el verbo visit está en pasado. Visit. Visit. Ok. Vamos con sí. Rosa has studied engineering for 3 years. Rosa ha estudiado ingeniería por 3 años. ¿Qué sería? It's easy. Present perfect, yes, you're right, present perfect. Está fácil, ¿verdad? Present perfect, porque tiene el auxiliar has, Rosa, como representa she, tiene has. Ok, y está el verbo en pasado participio, study. Bien, vamos con la otra. Vanessa learned a new language. Vanessa aprendió un nuevo lenguaje, aprendió. No está el have ni el has por ningún lado, entonces, simple past. Ok, simple past. Bien, chicos, entonces, como esta, ustedes pueden ver, ¿qué semana es? Es semana impar. Miren, yo solo les voy a dejar que escojan. Sí, voy a borrar esta para que usted intente hacerlo solo, a ver si se acuerda. Solo 3, usted tiene que escoger cuál de estas 3 oraciones está en presente perfecto o pasado simple. Ok, guys, that's all. La clase ha terminado. Thank you so much. La clase termina. Y esa es la tarea del portafolio. Solo usted haga solo estas 3 oraciones. Decida si es presente perfecto o simple past. Bien, chicos, thank you for attending. I love you, we love you guys, and we miss you. God bless you. Remember, I'm your English teacher, Robert Valdivies. Okay, guys, bye-bye.